medios a poco correctos, y esto es lo que mostraba el informe. A ver, hubo y hay un paro general. Muchas de las cuestiones que tienen que ver, ni hablar con los trenes, con los colectivos, con los subtes, con los aviones, no han funcionado, pero también es cierto que hay un montón de comercios y hay lugares, ahora les vamos a contar, vamos a ver las dos caras del paro que han abierto el día de hoy. Hay gente que trabajó y hay gente que no, pero claro, Chino, Belén y equipo, cuando no hay transporte, la ciudad está vacía. Exactamente, Pollito, hubo paro general, hubo muchísimos comercios que estuvieron abiertos, algún que otro colectivo que también circuló, y hubo una gran cantidad de personas que decidieron continuar su actividad como naturalmente lo hacían. Veremos después qué pesó más en este día, que seguramente tendrá muchísimo análisis. Belú, ¿qué opinás vos? Exactamente, dos caras del paro, los dos análisis. Uno, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que habla de un paro débil. Y del otro lado, la CGT con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, diciendo que el paro fue contundente. Y la frase que utilizó Pablo Moyano es: el paro le dolió al gobierno. Es cierto, 6.500.000 pasajeros se vieron afectados. ¿Por qué? Porque no hubo trenes con 1 millón de pasajeros que involucran los trenes, justamente ese transporte. No hubo subtes, no hubo casi colectivos, salvo la empresa Dota con algunas líneas que se le dificultó circular, porque ayer a la noche, por ejemplo, hubo ataques a colectiveros, le pusieron miguelitos en las ruedas, después le pegaron piedrazos, hubo denuncias. Mientras tanto, se habilitó una línea, el 134, para denunciar extorsiones. Hasta las 12 del mediodía hubo 3.000 llamados de gente que por ahí, como nosotros, quería ir a trabajar, no es nuestro caso, y no le dejaba entrar la empresa. Hay una manera de analizar el paro, entiendo yo, que es: ¿quién paró pudiendo trabajar? Es decir, si vos sos una persona que necesitas sí o sí el colectivo para ir a trabajar y no podés llegar, bueno, tenés que parar. No es que te adheriste al paro, sino que no te permitieron llegar. Si pudiste llegar. Abrir, ¿abriste o no abriste? Ahora, me parece que ese es el análisis más objetivo de la situación. Quiero responderte eso y me voy a hacer cargo absolutamente de lo que voy a decir. La imagen más berreta que tuvo el día, y lo voy a decir de esta manera, fueron los senadores, los 33 senadores de Unión por la Patria, que pararon. A ver, chicos, en comisiones hoy se está discutiendo el futuro de nuestro país, que tiene que ver con la ley bases. Estos senadores, ¿qué hicieron? Dejaron de laburar, no fueron, y se, digamos que van a debatir próximamente el lunes a las 16 horas. Pero para mí fue la imagen más berreta del día. Pero no fueron porque por una cuestión de adherencia al paro. Porque se adhirieron al paro. En realidad fueron, pero pues se mostraron en una situación como de que no estaban trabajando. Y a ver, además me parece un poco también de alguna manera tonto, ¿no? Porque le están dando una excusa más al gobierno. Manuel Adorni te está diciendo: chicos, esto es un paro político. Ahora, si los políticos, que son los senadores que tienen que ir supuestamente a defender o a por lo menos a tratar la ley base, no se presentan, y si hay un trasfondo político muy fuerte. ¿No es la idea del gobierno justamente exponer y poner blanco sobre negro respecto de quiénes quieren el país, qué quiere el gobierno y quiénes son los que están poniendo palos en la rueda? Y sí, por supuesto que sí. Y sobre todo porque hablamos de sindicalistas, chicos, que, a ver, la mayor cantidad de los sindicalistas de nuestro país tienen 35 años en el cargo. 35 años, los Moyano de la vida. Pablo Moyano 10 años, pero su papá Hugo Moyano 35. Hablamos de Héctor Daer, que tiene más de 35. Yo hice la lista, son los sindicalistas más fuertes, ya llevan más de 30 años en sus cargos. Naturalmente tenemos a nuestros móviles en el día de hoy que van a ser bien importantes. Juani está en el Metrobús. Juani, ¿cuál es en este momento la percepción de esta jornada diferente? Bienvenido. Buenas tardes, chicos. Estamos en Irigoyen y 9 de julio. Y miren lo que es el panorama. Si bien, bueno, ahora justo nos encendieron las luces, así que vamos a poder ver mejor. Es solamente la línea 28 la que está transitando en este momento en el Metrobús. Pero estamos justo en la parada de la línea 9. En la línea 9, desde que nosotros estamos sentados acá, no les voy a mentir, pero han subido muy pocos pasajeros. Si uno ve los colectivos, prácticamente vacíos, 1 o 2 pasajeros por colectivo. Quiere decir que hay poca gente que se está tomando el transporte público. Evidentemente no han ido a trabajar, porque estamos hablando ya de la vuelta a casa, ¿no es cierto? Mirá, claro. Te voy a mostrar las paradas. Esta es la parada del 9, colectivo que ahora está funcionando y no hay nadie. No, en la calle no hay nadie, chico. Vacío. Mirá, y tengo la parada del 67, que es otra de las líneas. 2 personas por allá. Mírame, mostrame, Uri, para aquel lado. Miren, chicos, lo que es esto, ¿no? Todo el Metrobús, Metrobús vacío. Mira, vamos a acercarnos. Metrobús es otro. Sí, me voy acercando por acá.
Metroluz, le digo está bien, yo. Está bien, me encendieron la luz. Metroluz. Claro, era, contextualicemos todo. Contextualizamos. Chicos, tomándose el único colectivo que hay disponible, ¿no? Sí, sí. ¿Se te fue complicado hoy trasladarte? No. ¿A dónde vas? ¿Para dónde te dirigís? Bien, ¿venís de trabajar ya cerrando el día? No, estoy trabajando. Sí. Ah, está trabajando. ¿No te adheriste al paro? No. ¿No te quedó otra? No me quedó otra. ¿De qué trabajás? No hago entregas. Ah, entregas. Sí. Bueno, ahí está. Trabajadores que están volviendo, a casa y que por supuesto no se adhieren. Mira, ahí tengo el 9, a ver si me puedo subir. Vení. Permiso, chicos. Perdona la prolijidad. Me lo voy a preguntar. A ver si lo puedo parar. Ay, no me vio. No me vio. De lo que se perdió. Y eso que estaba en la parada. Lo que se perdió. Claro. Ahí le voy a preguntar a los chicos. A ver, vení. Ustedes que recién se bajan del 9, les pregunto. ¿Ha sido complicado el día de hoy o no? No. ¿Para trasladarse? ¿Pudo trasladarse bien? Bien. Bien, normal. ¿Usted viene de trabajar? ¿Está volviendo a casa? ¿Cómo es la situación? No, estoy yendo a ver un trabajo ahora. Ah, está yendo a ver un trabajo que... Sí. ¿Postulándose a un trabajo? Sí, justo, sí. Mirá. Bueno, todo el éxito del mundo. ¿Para qué trabajo es? Limpieza. Ah. Bueno, que le vaya muy bien. Espero que consigan trabajo. ¿Quién te dice que hoy termina teniendo trabajo? ¿Juanito? Ojalá. Bueno, gracias. Placer enorme. Gracias. Sí, chicos. Escúchame, corazón, vamos a pimpollar un poquito. De ahí nos vamos para Palermo. Ahora volvemos con vos en Dale. Un rato, porque está Sil, justamente en nuestro otro móvil en Palermo. Sil, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Pollo, Chino. Buenas tardes, equipo. Lo cierto es que estamos en el corazón de Palermo, contexto Plaza Italia, Santa Fe y Tames. Y fíjense ustedes cómo está el tránsito, tal vez más cargado de autos particulares, con pocos colectivos de línea funcionando, muy poquitos. Sí hemos visto taxis que han funcionado, sí hemos visto motocicletas y personal de delivery también trabajando. Pero fíjense ustedes lo que es este retorno a casa, porque estamos entrando en la hora pico de vuelta. Permítanme decirles también que al venir desde el Corredor Norte, por Panamericana, por Lugones y demás, también se nota gran caudal de vehículos particulares, ¿sí? Que tal vez hoy, al no funcionar el tren, al no poder conectarlo tampoco con un subte, nos vemos con esta escena, ¿no? Quienes tenían el auto y a veces no lo usan en la semana, hoy tener que utilizarlo y también compartirlo, ¿eh? Para poder llegar a destino. Fíjense, los comercios, muchos abiertos, a ver, la gran mayoría, te diría. A ver cómo fue la actividad hoy. Sí, ahí en Plaza Italia, que es un sector de mucho movimiento y de mucha conexión, de subte, de colectivos. A ver cómo fue el día de hoy para el kiosquero. A ver, vamos a encarar por acá. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre acá en el kiosco? ¿Estás? Hola, ¿cómo estás? Fede. Fede, ¿abriste hoy? ¿Tuviste doble turno, un turno solo? No, estamos 24 horas. Hice doble turno para cubrir a una compañera que no vino. Yo me vine en bici, así que no tuve problema con el transporte. Claro, ¿de dónde te venís en bici? Desde Congreso. ¿Desde Congreso? Sí. Un crack. No, o sea, siempre voy por el tema del paro y que no había transporte, ¿utilizaste la bicicleta? No, lo hago siempre, casi todos los días vengo en bici. Y de vuelta, claro. Hay un poco más de frío, para el retorno. ¿Tu compañera no pudo llegar o se adhería al paro? No pudo llegar porque vive lejos. Hay gente que no quiso ir y no pudo. ¿Y la actividad cómo fue? ¿Mucha tranqui hoy? Hay gente hoy que no pudo llegar. Claro, te diría que la gran mayoría no está porque no pudo llegar. ¿Cómo fueron las ventas también en un día como hoy? Hoy demasiado tranquilo, incluso con la Feria del Libro, que usualmente está explotado de gente, hoy no hay nadie, casi nadie. Aclarando que la Feria del Libro sí abrió sus puertas, una actividad normal, para completar, digamos, la agenda de la semana. Pero lo cierto es que, digamos, tu compañera no pudo venir, ella pierde el presentismo, pierde dinero por no llegar. No, para nada. Para nada. No, es entendible que no iba a tener cómo venir y más cómo volver, porque ella al salir de noche no iba a tener colectivos. ¿Y qué te parece esta medida de fuerza a nivel nacional? ¿Estás de acuerdo? Me es indiferente. ¿Es indiferente? Sí. ¿Ves que algunas personas se han perjudicado, tal vez, y otras, digamos, que ya no ni siquiera pudieron elegir? Sí. Algunos tuvieron que adherirse porque, bueno, no les queda otra, como mi compañera que no pudo venir por el transporte, y bueno, hay algunos que se adhirieron por sus convicciones. ¿Eres empleado? Gracias, No.
Sí, discúlpame, ¿es tu comercio o sos empleado? No, empleado. Por eso sí. Le da igual, como dijo, me es indiferente. Bueno, seguramente al dueño no le da igual. Tal vez. Si vende bueno, pero menos, le metió, me fue en bici hasta ahí. Obvio, el Congreso sí, le metió. Sí, a ver, sí, no, vamos con uno más. Pero aparte, a ver, un comerciante más. Sí, vamos aparte, con otro comerciante, vamos a picar él, ahí. Sí, en el caso de él, fíjense que tuvo que hacer doble turno. Claro, para poder cubrir a la compañera. Sí. Un fenómeno. ¿Entendés? Eso también pasa. Lleve. Quiero ir a un lugar, dale, sí, a ver si dale. Lo tengo por acá cerquita. Muchos de esos comercios son comercios de que uno acá. Va caminando vamos y entra acá, justamente acá, porque acá. Está en la zona, ¿no? Pero hay un kiosco de que si no habría, perdía 100 mil pesos el día el dueño del kiosco. Claro, vamos acá porque, mira, local de ropa también, en una avenida, una de las más importantes. Me señalas al fondo. Fe. A ver, ¿quién está en el fondo? Ah, hola. Se fue corriendo, bueno. Ay, perdimos vos la señal. Fíjate lo que es, también. Igual sí, te quiero aportar un dato. Un local que... Sí. En la ciudad de Buenos Aires, chicos, solo adhirió el 17% de los comercios al paro. Es decir, la mayoría abrió sus puertas. Sí, claro. Lo que sí vendieron menos, naturalmente, porque hay porque menos no hay gente. Claro. Aparte, sí, el recién decía... Ese local estaba vacío. Claro, decía claro, el comerciante, claro. La Feria del Libro. La verdad que tenés que tener mucho dinero para ir en auto a la Feria del Libro porque el estacionamiento es carísimo. Ahí se va, hay 1000 colectivos que llevan ahí. Subte, y el línea, mismo el subte. Claro. Entonces, es un lugar para ir realmente en transporte. Pero lo por mismo eso. Con los teatros que hoy suspendieron todas las funciones, me contaba Diego Ramos, mi compañero. No, los pero estacionamientos mismo, te liquidan. Creo que en general, de hecho, tanto que ayer comentábamos los lugares que iban a estar cerrados, entre ellos bancos, entre ellos estaciones de servicio, cosa que no ha ocurrido en no su totalidad. Bancos, no, y estaciones bancos. De servicio tampoco. Sil. Vamos a volver en un chiquitito, vamos a seguir tocando. Lo tenemos a Juani, a ver, ya volvemos con vos, Sil. Juani, ahí bueno, llegó el colectivo nomás, arriba. Permiso, señor, ¿cómo le va? Un placer. Juani, señor, placer, saludamos a todos. Ha sido un día con mucho movimiento el de hoy, ¿no? Sí, o poco, no, mejor dicho. Terrible, terrible movimiento, voy re atrasado. Sí, no, pero aparte poca gente, ¿no? En cada copado, uno de los viajes. Sí, igual esta es la primera vuelta. ¿Esta es tu primera vuelta? Sí, sí. Ah, recién estás arrancando el día. Recién, me está ahí sorprendiendo. Escucha, todos los, la línea sí. Se maneja con todos los coches, como habitualmente lo hacen. Sí, estamos todos. Es decir, la frecuencia la misma. Normal. Hay que ir un poquito ahí regulando porque no, para. No hay gente, no hay tráfico. Claro. Así que... ¿Le gustaría adherirse, mirá, mostramos si puede? Un poco, no hay tráfico, mirá. Mirá lo que es el Metrobús, está bastante liberado toda la zona. ¿Cómo me decías, si le gustaría, si en el caso de que pueda tomar la decisión, ¿le gustaría adherirse o no? ¿O está conforme con laburar el día de hoy? Ah, sí está conforme. Está, ahí te saco la sube, es verdad. Me está pidiendo la sube, es cierto, chicos. Me subís y la sube. No, es publicidad, no se hace así. Pará, es verdad. Es un cambio. Bueno, pero tiene que cumplir. Puede haber sido picado, pero no. Esta debe ser de la empresa Dota, hay que preguntarle a Juan. Después del obelisco. Acá. Donde a Bullrich le dio 5 después del obelisco. Vale a Uri también, que Uri va gratis. Chicos, me siento la Bullrich, si no me da... A ver. No, sí tengo menos, hay otro, a ver. ¿Dos estás pagando? A ver, sí, con mi... ¡Ay, saldo insuficiente! Saldo insuficiente. Me siento como Patricia Bullrich esta mañana, chicos. Le voy a pedir que se baje, caballero, te voy a decir. Uno, por lo menos uno. Ahí mirá me voy para atrás, gracias. Esta mañana ahí, a la ministra. ¿Qué le pasó, Pato? Ish. Le falta saldo. Saldo negativo. No tenía plata, chicos. Pero si no, pero no, la culpa no es de ella. Estaba nada de decirle no me quemes. Durmieron. Si le pasa a Bullrich, le pasa también a Juani, no pasa nada, chicos. Olvídate, Juani. ¿Te dejaron pasar, Juani? ¿O te estás bajando? Uy, lo bajé. Sí, pero me dijo... No, me dijo, bueno, pagaste uno, te en la próxima, ya tenés que bajar. Y sí, chicos, es lo que corresponde. No, yo estaba haciendo cumplir que te preste, Juan, su deber. Y le das la plata. Pero ahí tenés un... Claro, pero le tengo que dar la plata. Ya está. Bueno, seguimos, Juan, y seguimos mostrando lo que está dejando el paro en este momento. Sí. A ver el señor que está atrás, si él trabajó, si no trabajó, dale. Si le complicó el día. A ver, voy a... Voy a pasar por acá. Señor, ¿viene de trabajar usted? No quiere hablar. Le pregunto al señor de allá, ¿viene de trabajar o no? No quiere hablar. Respetamos, es que por cuando supuesto. Uno te dice que no, es un punto contado. Igual, Juani, ¿le querés preguntar al chofer si este es un colectivo de la empresa Dota? Sí. Te calculo que sí, porque es la única que está circulando hoy en el AMBA. Claro. A ver qué línea es. Claro, voy a preguntarle. A ver. Esta es de la línea Dota, ¿no es cierto? Vale. Sí, la línea Dota, línea 9. Claro, son es la línea que está, la empresa que está trabajando hoy, que tiene varios coches, varias líneas, ¿no es cierto? Disco, ¿no? Sí. Que son las que hemos visto. Por ejemplo, la del 100 también es de Dota. Sí. Ah, la del 100 es...
8 claro, todos los que están trabajando en este momento son la línea de la empresa Dota. ¿Usted si se pudiera haber adherido, si tenía la opción de adherirse, se adhería al paro? Y yo lo que la empresa diga, estoy de acuerdo, así que... Claro, vos, claro, Juani, te sumás a... Si laburaba por mi cuenta, vería, pero claro, ahora estamos... Tal cual, acá está por supuesto lo que dice la empresa. Sí, Juanito querido, vamos a volver en un chiquito. Hoy es un día muy especial, estamos atentos a todo lo que va pasando. Estamos atentos también a cuando nos llames. Volvemos con Sil, que está con dos comerciantes, para que nos cuenten cómo fue la jornada del día de hoy. Sil, estamos con vos. Realmente con una historia sorprendente, porque en este caso, este empleado, Adrián, y otros... debieron quedarse a dormir en la casa del dueño de este local para poder llegar hoy a trabajar, porque muchos son de zona sur. Fíjate lo que es el rebusque. Adrián, en tu caso vos, ¿te hubiera interesado adherirte al paro? ¿Te obligaron a venir? ¿Elegiste trabajar porque lo necesitás? ¿Cuál es la situación? Nosotros nos quedamos a dormir acá con mi compañera, a dormir en la casa de mi jefe porque nos invitó, si no podíamos irnos en el remí. Igual no iba a pagar todo, igual, pero nos quisimos quedar igual a la casa de mi jefe. Fenómeno. Y nos quedamos a dormir y vinimos hoy temprano de nuevo. Igual que todo acá, la cuadra no conocen a nosotros. Claro. Abrieron todo también por acá. Sí, ¿de dónde todo es tranquilo. Igual, el joven? Podríamos adherirnos al paro, eso, pero nosotros tenemos que laburar y tengo que pagar el pan de cada día para comer. Sí. Hay que no trabajar no es opción para vos. Y sí. No, es tenemos que laburar. ¿Qué vamos a hacer? Si no vamos al paro, ¿qué vamos a comer mañana? Sí. ¿Que no van a descontar igual el sueldo? Adrián, ¿ustedes de dónde son? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Porque, perdón, sí, más que nada porque muchos... Tengo que tomarme el SUTE o tengo que irme en el 10 hasta... Claro. Hasta Mitre y luego tengo que tomarme otro colectivo, el 148. Claro, o sea, de Quilmes, Bernal. Sí, más que nada viaje, porque muchos dueños digamos, muy largo. De locales, inclusive empresas importantes para que esto se lleve adelante, han pagado el transporte de, obviamente, sí, de taxis. Depende de la empresa, ¿no? No, por eso, pero lo pregunté porque dijo que el jefe le había ofrecido, entre otras cosas, o quedarse a dormir o pagarles el transporte, digamos, el taxi personal. Y de Quilmes ahí no sé cuánto cuesta, pero digo, han hecho un sacrificio enorme a pesar de las pérdidas de no tener clientela, digamos. Mm. Claro, y a pesar, digamos, hoy es el día de paro, pero ellos se tuvieron que quedar anoche, me imagino, para estar hoy acá, y hoy a la noche también se quedan. Sí, hoy también nos quedamos porque nos invitó, igual nos dijo, y para qué ir y después venir de nuevo. Nos quedamos nada más y nos vamos el... mañana. Claro. Vamos mañana y listo. Una situación está bien en la casa del jefe para poder trabajar. No, es insólito. O sea, es increíble todo esto, ¿no? Adaptándose a la realidad. Sí, es verdad. No es habitual. Pero hay mucha gente que necesita. Él lo dice, Adrián lo dice. Tengo que laburar para llevar el pan a mi casa. Sí, es verdad lo que apunta acá Steffi. Sí, obviamente el laburante tiene que laburar, pero que hay muy pocos jefes que dicen quedate en casa. No existe muy casi, o sea, la verdad que están hablando de jefes. Que puedan hacerlo, porque quizá no tiene hijos. Hoy una empleada doméstica contó que durmió en la plaza para poder llegar al trabajo, porque si no perdía el día y necesitaba el dinero. Es un paro que perjudica a los trabajadores que quieren ganarse el mango y que la mayoría, lamentablemente, trabajan informal o son monotributistas. Claro. Bueno. Sí, exactamente. Muchas empleadas domésticas también se vieron perjudicadas porque, por ejemplo, los remises hoy estaban cobrando tal vez un poco más, ¿no? Que lo habitual, inclusive. Lo cierto es que también no hay servicios de taxi o en hora pico disponible. Y bueno, y en este caso preguntarte, ¿no? Porque también referido a la consulta de Virginia, ¿habitualmente cuánto tenés que pagar también dentro de este transporte que... te demanda el tren, el colectivo, cuántas horas son de viaje? Y son más o menos una hora y media, casi 2 horas, hora pico, 2 horas más o menos. Me gasto más o menos por día, más o menos 1.200 pesos. ¿Por día? Por día, 1.200 más mi comida. Son un montón. Pero igual, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir. Ajá. Hay que continuar. ¿Fuiste el único que se quedó? Sí, chicos. Volvemos en un ratito, estamos con mucha dinámica en el día de hoy, un día muy, muy importante, así que volvemos en un rato con vos, ¿te parece? Cuando quieran. Ahí estábamos con Sil desde Plaza Italia, hablando con los comerciantes que hoy
no se adhirieron al paro y que trabajaron de todas maneras. Y ahora es momento de que charlemos con una persona que también nos interesa mucho saber qué es lo que opina de lo que pasó hoy. Claro que sí, Chino. Él tiene una mirada muy clara y muy, muy, muy contundente respecto del paro. Estoy hablando del legislador porteño Ramiro Marra. Aquí le agradecemos que esté una vez más del otro lado. Ramiro, el Pollo, el Chino, Belén y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Creo haberte leído... No, creo no. Te leí, te vi, pero me gustaría ahora que estamos acá en vivo en la pantalla del 13, saber tu opinión de este paro. Y también te quiero preguntar si el paro fue un éxito o no, o todo lo contrario. Mira, recién pensaba, para mí esto no es un día de paro. Para mí este es el día del hostigamiento. El hostigamiento de ciertos referentes sindicales que se toman el atrevimiento de hablar en nombre de la mayoría de los argentinos, porque la mayoría de los argentinos tenemos una vocación de trabajadora, somos trabajadores, y estos tipos decidieron que hoy no podemos llegar al trabajo, o que si salimos a trabajar nos pueden llegar a hacer algo. O sea, se basan en la amenaza. Claro, o sea, que no sentís que haya sido orgánico, digamos. Llegarnos como trabajadores. No hablo en base a mis opiniones personales, sino mirando estudios de opinión, encuestas, donde lo hace gente profesional y donde la mayoría de los argentinos están en contra de este paro. Y vos es más, que... me sorprendió ver un estudio de opinión donde hay gente que dice los reclamos pueden ser válidos, pero lo que está mal es el paro. Si tuvieras que hacer una definición de lo que pasó, un análisis, si te pregunta alguien ahora, che, Ramiro, ¿qué opinás? ¿Fue un fracaso el paro o qué lectura haces, más allá de lo que decías recién? El resultado final en base a todo esto que estás diciendo. Fue un fracaso porque la mayoría de los argentinos lo que hicimos fue tomarle más bronca a estos dirigentes sindicales. Estos dirigentes sindicales que son de los peores vistos en la Argentina. Son los peores referentes. Cuando uno ve estudios... Perdón que vaya a los estudios de opinión porque si no voy a hablar sobre lo que creo yo. Y quiero hablar en nombre de las mayorías. Sí. La mayoría de los argentinos no avalamos a estos sindicalistas que hicieron este paro. Que tampoco quiero generalizar con todos los sindicalistas porque hay sindicalistas que hacen bien su trabajo. Claro. Pero los que fomentaron este paro claramente no quieren que haya más trabajo en la Argentina. Ramiro, Belén te saluda. Bueno, recién estabas criticando a los sindicalistas. Vos sos legislador. Decime, ¿qué opinás de todos esos senadores, 33 de Unión por la Patria, que hoy no laburaron? Más de lo mismo, porque no laburan nunca. Entonces, si no laburaron hoy, suelen hacer lo que hacen hace tantos años. No cambia tanto. Bueno, pero El tema es cuando laburan y hacen las cosas que hacen. Pero aún habiéndose subido las dietas, digo, porque si es por un tema de empatía que tenemos que entender. Lo hacen porque están haciendo política partidaria, igual que los sindicalistas. Estos senadores que no fueron a trabajar hoy son los que sacaban fotos con los sindicalistas que están haciendo el paro. Ahora, Ramiro, hablando de los sindicatos, y recién hablabas de que no querías dar tu opinión y para hablar de datos, en otros países los sindicatos no hacen estas cosas. Sí están para defender, para debatir algunos temas, pero no te paran un país así, no toman este tipo de decisiones políticas. ¿Cómo es en otros países? Bueno, está muy bien la pregunta, porque ¿qué pasa? Los sindicatos en otros países no están asociados a un partido político o a un espacio político, como pasa acá en la Argentina. Acá claramente esta misma gente que hoy está en la CGT sacándose una foto es la que mañana lo vemos en un acto partidario. Claro, esa es la diferencia. No son todos los sindicalistas, de vuelta, quiero repetir esto porque yo el 1 de mayo fui a un sindicato a festejar el Día del Trabajador. ¿A dónde? A ver, no, dice, a ver, separamos la paja del trigo, porque nosotros decimos los sindicalistas y generalizamos. Claro. ¿Cuáles son los sindicalistas que vos destacás? Destaco, por ejemplo, a Dante Camaño, que tuvo la gentileza de invitarme a festejar el 1 de mayo con un locro en el Sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. Ah. Hay gente que piensa distinto. Y seguramente hay generaciones de trabajadores que quieren hacer política dentro de los sindicatos que no comparten este tipo de políticas. Ah. Porque saben que fueron las que nos llevaron al fracaso. Ahora, Ramiro... Le voy a dar otro dato para ver de dónde hablo yo. Al gobierno de Cristina le hicieron algunos paros. Poquitos, pero lo hicieron. Yo estaba en contra del gobierno de Cristina, pero no me adhería al paro. Está clarísimo. Está clarísimo. Los paros no son la manera de sacar adelante un país. No importa el gobierno que sea. Y menos a un gobierno que acaba de pensar y que está cumpliendo lo que planteó en campaña. Y Ramiro, entendiendo por lo que dijiste antes, por las estadísticas, y también entendiendo, conociéndote que sos una persona inteligente, que
es cierto que hay ciertos trabajadores también, porque generalizar es malo, pero a veces es necesario, que está bien que reclamen, que tienen mucho que reclamar. ¿Cuál es la manera, si no es el paro? ¿Cómo se te ocurre que puede hacer un trabajador hoy día para expresarse y pedir algo que, tal vez, dependiendo del trabajador, merezca? Lo están haciendo los trabajadores que no están de acuerdo con este gobierno, porque no tienen que estar todos de acuerdo con este gobierno. La democracia también se construye a partir de ahí, con diferencias. Hay trabajadores que dicen, esto no me gusta. La mejor manera y la más justa de todas, en un gobierno democrático como este, mejor dicho, en un país democrático como este, es el momento de ir a votar. Claro. Hubo una elección hace muy poco, donde los que votaron fueron los trabajadores. Es muy difícil que estemos de acuerdo el 100% del país. Pero acá hay una clara mayoría que está de acuerdo con el rumbo que está tomando el país. Y hay unos referentes sindicales que, como hacen política partidaria, hacen este paro. Y nos tienen a todos de rehenes. De dos maneras. Impidiendo que podamos llegar a nuestros lugares de trabajo. Y la segunda, en base a amenazas. Si no te sumás, podés llegar a tener problemas. Estamos hablando con Ramiro Marra, legislador porteño, y te cuento, Ramiro, que lo invitamos también a nuestro living, a Ricardo Canaletti, que es periodista de la casa, y que, bueno, Ricardo, ayer... Le mando un saludo de solidaridad a Ricardo, le mandé un mensaje por Instagram privado con lo que sufrió ayer con Beliboni, quien es una persona muy agresiva, que no es la primera vez que lo hace y que estuvo muy bien cómo le puso los puntos. Ricardo, ¿cómo te sentiste? Es un día especial para vos, digo, ¿no? Que hablemos de tu labor, pero no de la labor que habitualmente llevas a cabo, sino que definitivamente es como que te enojaste verdaderamente, bien desde el corazón, de adentro para afuera. Sí, me enojé. No entiendo la solidaridad. Te agradezco el apoyo. No, por la agresividad de Beliboni, porque conmigo también fue agresivo. Beliboni. Yo creo que no me agredió, al contrario. Al contrario, me parece que lo dejé en evidencia. Ok. Como me al final te invito a pelear, siempre iba la agresión. Como me gustaría dejar en evidencia a todos los que nos han mentido durante tantos años. No solamente los piqueteros. No solamente la CGT, no solamente los gobiernos que tuvimos. A todos juntos, me gustaría dejarlos en evidencia. Y esto no significa que a mí me guste el actual gobierno, pero no, de ninguna manera puedo ponerme en contra de una posibilidad que se está desarrollando, que se está haciendo, para tratar de salir del pozo. Pero al pozo alguien nos metió. Entre ellos... este que se hace el defensor de pobres y ausentes. De Beliboni. Y lo que hizo fue meterse en el bolsillo un montón de plata que durante un montón de años le dieron para ayudar a los pobres. Yo quisiera que se haga, ahora que estamos en una época de controles y de transparencia, que se le haga una auditoría a ese señor, si es que se puede. No es una institución, ya lo sé, no es un ente, ya lo sé. Pero digo que justifique toda la plata que sacó de desarrollo social para supuestamente dársela a la gente. Porque parece ser que no alcanzó nunca, ni en la época de Kirchner, de Néstor, ni en la época de Cristina, porque a cada rato te cortaban la calle diciendo que la gente se estaba muriendo de hambre. O tenemos un paredón de muertos acá en la General Paz, o este tipo es un gran mentiroso que se engulló la plata. Es una cosa o la otra. Las dos juntas no pueden ser. Vos no... Él no te intentó comunicar nada para pedirte... No solamente eso, sino que a mí no me importa ese tipo. Hay una cosa que yo dije ayer. No le querés dar entidad. Más allá de los insultos y de todas esas cosas, que las cuales evidentemente es una... yo estuve mal en ese sentido, pero bueno, hay una cosa que yo dije que me parece que es esencial. Para él... y para cualquiera que se pone delante de una pantalla o de un medio de comunicación. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Si no, ahí están las redes, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero yo no considero a todas las opiniones, sino aquellas que me parecen que tienen peso, tienen sustancia. Okay. En consecuencia, puede haber millones de tweets, millones de cuestiones de post en Instagram. No le doy ninguna importancia, salvo que alguno me llame la atención por su argumento o por su solidez. En consecuencia, muchachos, no es el tema. Hay que expresarse, hay que hablar. Hagan lo que quieran, pero no me pidan a mí que te siga.
Ramiro, ahí estamos escuchando a Ricardo y entiendo que también estás alineado con lo que dice. ¿Sentís que la gente está harta un poco también de este tipo de situaciones? Por supuesto que estamos cansados de este tipo de personas que se atribuyen a hablar en nombre de otros. Yo recién hablaba de la CGT, pero claramente Belliboni es un claro ejemplo. Él dice que habla en nombre de los pobres, cuando lo que hace es sacarle un porcentaje a la gente que tiene una necesidad para sustentar a su organización política. Ahora, es parte de un espacio político. Ramiro, quiero trazar un paralelismo con lo que le pasó a Ricardo Canaletti con Belliboni, lo que te viene pasando a vos hace unos días con Juan Grabois. Vos dijiste algunas cosas en TN, lo ha llamado chorro a Juan Grabois por el tema del FISU, de los Fondos de Integración Sociourbana, que está imputado con, ¿cómo se llama? La de Mendoza, Anasagasti, creo que es. Bueno, ¿en qué quedó? Te mandó una carta documento. Dos personas que también se han cruzado en los últimos días. Me mandó una carta documento pidiendo una mediación por daños y perjuicios. Yo creo que yo soy el dañado o mejor dicho, todos los argentinos son dañados por la mala administración de los fondos que hizo. Claramente también fue a lugares personales, usando conceptos que no tienen nada que ver. Lo mismo que pasó ayer con Ricardo, con Belliboni, que Belliboni también me lo hizo a mí. A mí Belliboni me invitó tres veces a pelear en la calle, en un estudio de televisión. Ya lo vimos pegarle a un periodista, a Belliboni. Una persona que se va a la agresión física. Lo hemos visto. Grabois se refirió a mí como un gonca. La verdad que no sé dónde estaba el debate para decir yo soy un gonca o no un gonca. Me parece que no es lo relevante. Vos lo llamaste chorro también a Grabois. Está bien, pero lo de chorro está validado en base a los informes periodísticos y información pública. No. Lo que quiero decir es la diferencia. A un informe. La diferencia. Después, lo gonca o no gonca me parece algo totalmente irrelevante para la situación que está viviendo Argentina. Ahora, Ramiro... O sea, claramente no se preocupa por los pobres. Se preocupa por tener una presencia mediática para poder defender los errores que cometió cuando era funcionario público. A Ramiro y al señor Ricardo y obviamente a mis compañeros, creo que obviamente más allá de si estamos o no de acuerdo con el paro de hoy y un poco también apelando a la sinceridad y a la autocrítica de un país que nos toca transitar, entendiendo que es una herencia heredada y entendiendo que, más allá de si estamos de acuerdo, creo que lo que hoy significó para muchos es digamos, la brecha entre los que pueden y los que no. Más allá de las intenciones, el que no puede llegar a trabajar, no puede ir, no va, pierde el día. Sí. Obviamente los trabajadores son los más perjudicados. Ahora, existe también una realidad, Ramiro, vos hablabas de un país que votó a este presidente, es, digamos, de querer el cambio en sí, pero hay una realidad y es que las cosas se han complicado, que la diaria es muy difícil, que el dinero no alcanza, digo, porque también, sino que nos enfocamos en estas personas que los representan y que en un punto no se sienten representados porque lo único que quieren ir a pedir o a manifestar es estar mejor, o así yo lo entiendo. No sé, perdón, qué opinas. Supuesto, creo que tenemos que está muy bien la CGT, perdón. ¿Que quiere estar mejor? No, para mejor, no caer en los dirigentes en sí, porque en Suiza, ¿eh? No coincido, para no caer en los representantes en sí, sino en los verdaderos trabajadores que son los que están atrás y que bueno, se están escudando a través de estas personas simplemente para hacer escuchar su voz, digamos, me parece. Creo que muy bien planteo, Virginia, en el sentido de que, por un lado, tenemos que hablar del paro y lo que está pasando de estos dirigentes sindicales. Y después de la situación económica de la Argentina. Claro. No nos podemos ya con un correlato, porque no es así, porque a ellos no les importa. Porque si ellos verdaderamente estuvieran preocupados por los trabajadores, hubieran hecho paros en el gobierno anterior. No hicieron ni un paro en el gobierno anterior. Cero con Alberto. Y las situaciones que estamos viviendo hoy son consecuencia de lo que pasó en el gobierno anterior. Que nosotros lo estábamos diciendo durante la campaña. Ojo con lo que están haciendo, porque esto va a explotar. Y por supuesto que no se explotó. Pudimos evitar tener una hiperinflación, tener una crisis aún más profunda de la que tenemos. Uh-huh. Ahora, ese es el mérito de este gobierno. ¿Cuánto le sale? El otro mérito de este gobierno... Perdón, el otro mérito de este gobierno es decir la verdad. Es decir, estamos en una crisis. Claro. Y dijimos que íbamos a tener una crisis. Ahora, no dijimos que esto era evitable. Ramiro, no estamos en una crisis y coincidimos en eso. ¿Cuánto le sale a la Argentina este paro? Según un estudio que hizo la UADE, una universidad, estamos hablando de que hoy la Argentina perdió 500 millones de dólares. Bueno, en un país donde no hay plata, nos damos el lujo de hacer un paro y perder 500 millones de dólares. Me parece que ese es la reflexión que tenemos que hacer. Ramiro, te agradecemos mucho el contacto. Gracias. Sí, si querías decir algo, por favor. No, para finalizar, fíjense la contradicción de estos referentes sindicales porque se están discutiendo la modernización laboral, reforma laboral o como la quieran llamar.
que la idea es que haya más gente en el sector formal de la economía y salgan del sector informal. Quiere decir que tendrían más afiliados, pero parece que no les interesa a ellos que haya gente en el sector formal de la economía. Te mandamos un abrazo grande, Ramiro. Muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Ricardo, ahí estaba Ramiro Marra. ¿Qué te parece el paro de hoy? A todos le preguntaba lo mismo, digo, a la gente que conoce. ¿Te parece que fue positivo? No qué te parece la opinión, sino si crees que fue positivo, fue un éxito o fue un fracaso en líneas generales, la propuesta. ¿La gente se adhirió? A mí, bueno, es una pregunta como decir, de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías a tal cosa? Para mí hay una especie de olla a presión. La gente quiere salir a trabajar y hay una tapa que no la deja. Esa es la impresión que yo tengo. Fracaso, no fracaso. Cada uno se va a llevar los laureles. Unos van a decir, claro, esto fue un fracaso, el otro va a decir, claro, un éxito arrollador. A mí lo que me importa, siempre lo que me importó, es esto. Que vos tengas laburo y que labures. Que vos a las 10 de la mañana, yo te encuentro. ¿A dónde te encuentro? A las 10 de la mañana en tu laburo y a las 4 de la tarde en tu laburo. Eso es lo único que me importa. Laburá, viejo. Labura y mostrá que estás trabajando. Obviamente al vecino no hace falta que demuestre nada, ¿sí? Es un ejemplo. Está claro. Laburá. No hagas paro. Laburá, porque está en la Constitución. La Constitución la han exprimido tanto que hoy día el paro está subvertido. ¿Qué es un paro? Un paro es esto de gente que 50% aumentó la demanda de radiotaxis. Quiere decir que hay mucha gente que quiere ir a laburar. Hay mucha gente, digo, no sé cuánta cantidad, no puedo cuantificar, pero quiero decir, hay gente que quiere trabajar y no la deja. Más allá de todo eso que se ha dicho y que rehenes, no rehenes, lo que yo digo es lo siguiente. Señor, vos sos un representante de una clase social determinada, de los desamparados, de quien sea, demostrá que vos laburás, claro, y en tus horas extras haces solidaridad. Nada más que eso. No que a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, tengo un piquete ahí. No, porque el hambre de los pobres, atorrante, que no me mandan. No, viejo, vos laburá. Laburá. Y mostrá que estás haciendo solidaridad. Porque ya no estamos en la época en que no hay que mostrar esas cosas se hacen por detrás. No. En esta época, Argentina está destruida desde el 2001. Se quebró en el 2001. La República Argentina está destruida. Económicamente destruida y desde el punto de vista de la República muy manchada, las instituciones se han manchado muchísimo desde el 2001 para acá. Entonces yo te digo esto, lo único que yo pretendo es que el señor de ayer o los señores de hoy justifiquen su existencia. Okay. Hay un viejo cuento de Isaac Asimov que era la avenida de los viudos negros, donde todos los viernes se reunían 5 viudos para comer. Y había un mozo, un maître, vamos a decir así, que les preparaba la comida. Y cada viernes uno de ellos llevaba a un amigo. Al final de la cena se le preguntaba al amigo como disparador, dígame, señor, ¿usted cómo justifica su existencia? Yo me parece que es una pregunta que se deberían hacer muchos dirigentes, todos los dirigentes. ¿Cómo justifica usted su existencia? Dirigentes o monigotes que salen ahí en supuesta representación de que no la tienen, por otra parte. Disculpame. Vamos a volver con Sil, escuchamos la palabra de Ricardo Canaletti, nuestro compañero y amigo, y vamos ahora a Sil, que obviamente hay gente que no quiso parar y que está trabajando, y vamos a buscar los testimonios justamente de ellos, Sil. Sí, ahora estamos trabajando sobre la calle Tames y hemos encontrado esta barbería abierta con todos sus clientes en el interior. Vamos a pasar un segundito. Obviamente está a la... Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Martín. Martín, vos decidiste abrir, trabajar, ¿sos empleado, sos dueño? Empleado. Empleado. ¿Y cómo llegaste hasta acá? ¿De dónde venís? No, en auto. Sí, no tuve problema. ¿Te hubieras adherido al paro o qué te parece la medida? Digamos, ¿es opción para vos no trabajar? No, tengo que venir a trabajar, pero bueno. ¿Estás de acuerdo con lo que se está reclamando? Y la gente tiene su posibilidad de quejarse y me parece bien. O sea,
Gracias, ¿eh? Vamos a salir un poquito, porque estamos perdiendo señal, pero lo cierto es que, bueno, ven lo que les decía, muchos están trabajando, han venido con autos particulares, con bicicletas, han venido caminando. La historia de estas personas que se tuvieron que quedar a dormir en la casa del dueño del local. Bueno, obviamente, ¿no? Vos fíjate, tenemos acá locales que están abiertos. Este está cerrado, pero dice por vacaciones, ¿eh? Bueno. Y acá vemos, por ejemplo, un kiosquito. Buenas tardes. El kiosco vamos a ver siempre si está. Podemos. Hola, buenas tardes. El kiosco siempre está abierto. Buenas tardes. Permiso, estamos trabajando en vivo. Acá tenemos acá el pichicho ahí. Pregunta, bueno, vos sos dueña, sos empleada. Decidiste trabajar igual. Soy dueña, sí. ¿Qué te parece la medida del paro nacional hoy con la falta de transporte? Obvio. Nos perjudica a todo trabajador. Pero ¿cómo llegaste hoy? No sé de dónde venís. Vengo, me tengo que tomar un colectivo, obvio. Vine con otra persona que me... Compartieron. Compartimos. Ajá. Y bueno, así. Sí. Pero no abrir hoy era más, digamos, te perjudicaba aún más, porque son ventas que no tenés. Si te hubieras quedado en tu casa porque no tenés transporte. Obvio, trabajé un cuarto de lo que trabajo en la semana, más allá de que se está trabajando poco. Y a ver, sí, nos perjudica un montón. Gracias. Por favor. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora nos retiramos del local, pero vos fíjate, la gente está vendiendo un cuarto de lo que vende. Sí, sí. Sí, porque también hay menos gente en la calle. Ya hasta cuesta la venta habitualmente y se encuentran con este escenario. Estas son las pérdidas de las que se habla y mucha gente que le hubiera gustado y hubiera elegido trabajar porque lo necesita también y no han podido. Porque ya te digo, tal vez un remis hoy estaba cobrando un dinero bastante mayor con respecto a otros días y es impagable. Sí. $20.000 un remis ida y vuelta. Sí. Imposible. Hablaba de un remis, sí. Ahora volvemos para ahí, vamos pimponeando con todos los comerciantes. Estamos con Canaletti acá en el piso que nos acompaña también para conocer un poco la mirada de este paro del día de hoy. Pero Juanita, en el Metrobús, el que no se toma un remis, se puede tomar alguna de las líneas que funcionan, Juani. Exactamente, ya me tuve que bajar de una, ya no tengo crédito para volver, así que les pido que me manden algo para regresar. Y como te decía recién, viste, como decíamos cuando recién iniciaba el programa, son pocos los pasajeros, muy pocos los que se toman el colectivo y de hecho uno en el colectivo ve también muy poca gente adentro. Estamos hablando de 3-4 personas. Mira, tengo dos. 18 horas. Que están, a ver, Juan, Uri, por este lado. Pico. Nos quedamos, ahí está. Acá estoy. Perdí mi cámara, vení por acá, Uri. Vení por este lado. Quedó del otro lado, ahí está. Sí, es verdad lo que decía recién. Chicos, ustedes con el mate no son de acá, ¿no es cierto? Son de Chaco. Bueno, vieron qué tranquilo está Buenos Aires hoy. Para trasladarse, ¿cómo hicieron? Didi, y bueno, tenés un... Usaron aplicaciones porque los colectivos no están funcionando. Sí, la aplicación de Uber, que es más conocido allá en el norte. Sí. Pero con el matecito ellos, para Belén y Jere, supongo que se deben llamar así, pues así es el mate. Me metí un poco, pero está ¿hasta cuándo se quedan acá en Buenos Aires? Hasta el lunes, bueno. Disfrutan hoy más que nunca de la ciudad. Gracias por la buena onda. Claro. Chicos, ¿se están por tomar algún colectivo ustedes o no? ¿Vienen de trabajar? Sí. Vienen a trabajar los chicos. Él me hacía así como diciendo, no sé si estaré de trampa o qué. Juani, escúchame porque hay una información de último momento que comparto con vos y con toda la gente. Dale. Belu. Así es, esto es un comunicado de la UTA. La UTA que dice, por un lado, que tuvo un alto acatamiento. Recordamos que tiene que ver, la UTA es el gremio de los colectivos. Pero presten atención al segundo párrafo. Dice, el acatamiento no fue pleno únicamente por las presiones de un grupo monopólico del AMBA que aprieta, amenazan y pretenden someter a los trabajadores. Y miren esto, juega fuerte la UTA acá, a ver, como le gusta decir al pollo. Desde la UTA hemos iniciado acciones judiciales contra el grupo DOTA, impidiendo la vigencia del DNU 7023 y la aplicación de sanciones disciplinarias por el ejercicio de la medida de acción gremial resuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, la UTA había dicho, nosotros vamos a parar, pero una empresa DOTA con varias líneas está circulando. ¿Tiene solución esto, Ricardo? No.
Jorge. No, pero no me digas así eso simple, porque no. me quiero ilusionar. Dame una esperanza. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber paro? Estos conflictos van a continuar en forma permanente. Mañana no hay paro. ¿Y vos te pensás que la UTA no va a seguir con este...? No, ahora cuando se venga la ley de base, ahí va a haber... Eso va a traer... Bueno, y bueno, entonces de vuelta vamos a tener los piquetes en la calle, la policía tratando de que no copen la acera, la calle, quiero decir. Sí. Vamos a tener lo mismo. Y encima con el agravante de que lo que va a ocurrir es una clara extorsión. Y le quiero decir algo, chicos, porque el Pollo Sobrero, algo que dice Canalista, el Pollo Sobrero también está amenazando con un paro de los ferroviarios de 36 horas. Sí, hay un sector de la CGT que quiere subir la apuesta. Entonces dijeron, el primer paro fue de 12 horas. Mm. Este es el segundo 24. De 24. Ahora vamos por 36. Y el día de mañana será por tiempo indeterminado. O sea, ¿cuál es? De esta manera... Así no se puede. Cambiando el gobierno, vamos a solucionar la pobreza, vamos a solucionar que no me alcanza, la verdad que no me alcanza, vamos a solucionar que la gente está recortando sus gastos. ¿Lo vamos a solucionar? No, es una cuestión puramente ideológica. Nada más que eso, es ideológico. Vos pensás, vos sos de arriba, yo soy de Boca, listo, se terminó, vamos a la guerra. Pero te habla una persona que desconoce toda esa reunión, ¿no se pueden juntar a hablar? No. Júntense, dense la mano, porque en el medio de... Que te diga que son 40 personas, hay 44 millones de argentinos. Sí, ya lo habrán hecho, ¿no? La UTA tenía reunión mañana 10 y le sorprende, venimos contando esto hace un montón, ¿no? Lograron un acuerdo de dos pagos no remunerativos a cuenta de futuros arreglos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El transporte pide un sueldo ya no de 900 y algo, de 1.100.000 pesos como sueldo básico, cosa que se está negociando. Y aún así, habiendo llegado a un supuesto acuerdo en el cual fue aceptado, digamos, se desayunan ayer con este paro que se suman a la CGT, Perdón, justamente siguiendo lo que vos estás diciendo, ¿alguien cree que este paro es para aumentar el sueldo? No, este es un paro político para que caiga la ley base. Es lo único que les importa, un paro político, ya está. Sobrero que por los trenes, que porque despidieron 3.000 trabajadores y piensan despedir 3.000 más. Bueno, en ese caso tiene un punto. En ese caso tiene un punto, si es así, tiene un punto. Ahora, que piensan despedir 3.000 más y... te preocupes por lo que no pasó. No, pero también cortaron ramales, pero porque dicen que no eran necesarios, que generaban pérdidas. Bueno, eso es una cuestión de política. Claro. Evidentemente que habría que conocer las razones de esa política para cortar ramales. Y ahí, bueno, es una cuestión para informarse y demás. Pero el asunto piden tanta plata. Esto es porque no les alcanza el sueldo. A nadie le alcanza el sueldo. Esto es otra cuestión. No es por plata, no es por dinero. Además, te digo una cosa, los bancarios llegaron a una paritaria muy, muy buena. Y están parando. Ricardo, ni hablar de los políticos. Ricardo, gracias por haber venido, de verdad que es un placer. No, por favor. Ahí estaba Ricardo Canaletti y llegó el frío y tenemos que cuidarnos más. Así que si tenés más de 65 años, algún factor de riesgo o estás embarazada, es muy importante que te vacunes contra la gripe. También es recomendable para los chicos de 6 a 24 meses. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Bien, que sepan que en el próximo bloque vamos a tener nuestro momento de humor, en este caso con la magia del Mago Ernie. Me gusta. El Mago Ernie viene, vuelve con todo. ¿Por qué? Porque hicimos como un focus group y dio el Mago Ernie, que vuelva al mago, sí. Así que en un ratito quédate porque te vas a divertir y la vas a pasar muy bien. ¿Me das un consejito? Sí. En vez de pagar el alquiler, paga tu propia casa, chino, con los nuevos préstamos hipotecarios. Qué lindos son los, me gustan. De Superviel, mira. Nuevos préstamos hipotecarios Superviel. Cumplí el sueño de tener tu casa propia. Sin límite de monto y acompañado por especialistas durante todo el proceso. Conoce más en superviel.com.ar. Ya venimos con el humor en poco correcto y te pregunto a vos que estás en este momento en casa, si te gusta streamear horas y horas como Miranda, te recomiendo Coltix Colirio. Coltix Colirio alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix, ojos frescos siempre. Mira. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguiste un trabajo serio. Bueno. ¡Apa! ¿Qué pasó? Nada. ¿Por? Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. ¡Coltix! Ojo gamers, siempre. Mirá, te quiero mostrar. ¿Ves esto? Mirá, ¿me podés tomar ahí? Acá. Acá, mirá.
¿Qué hace? Esto ¿qué es porque no nos gusta tanto Isis Pastelería, que se nos va por todos lados. O sea, lo comemos tan mal. Así que gracias a la gente de Isis Pastelería por la merienda increíble, que hasta la rutina se comió. Así te lo digo. Exactamente. ¿Te bueno, gustó? Le metí arte. Me parece espectacular. A mí lo que me parece también muy bien es que sigamos en contacto con Sil, porque está en la zona de Plaza Italia, día especial. Ya venimos con el humor, pero obviamente la realidad llama, Sil. Estamos recorriendo Santa Fe y Borges en esta esquina. Fíjate, comercios abiertos y también gente que se la rebusca. Me veo con este joven que estás vendiendo sahumerios. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estamos acá vendiendo sahumerios. Yo me manejo por el subte igual, pero hoy había paro, estaba todo cerrado. Decidiste patear la calle, digamos. Sí, olvídate, ahí ofreciendo, aproveche los sahumerios 20 por mil. ¿Y te compran hoy? ¿Cómo viene la venta? Compran. En realidad la calle está bastante tranquila, la gente está medio renegando por el paro, entonces por ahí no le interesa mucho sahumerios, pero en un día promedio en el subte se vende rápido. 20 por mil es baratísimo. ¿Cuánto valen los sahumerios? ¿Cuánto hace por 20 día? 20 por mil, trae 20 sahumerios, el paquete hexagonal 1000 pesos. No, muy barato. ¿Cuánto te podés recaudar en el día, digamos, en un día normal? Y si estoy 8 horas y logro vender 30 cajas, puedo hacer 100 lucas de ganancia. Bueno, ¿cuántos años tenés? Los un emprendedor. Bueno. Cualquier cosa hacían en Instagram, santi.sfbelarga, que ahí me piden sahumerios. Mi amor, vende por Instagram también. Y escúchame, es un genio. Un emprendedor. Digamos, ¿qué representa la venta para vos? Y aprovechar y ayudar en casa para pagar lo que es el agua, el gas, el alquiler, la luz, la comida. ¿Cuántos años tienes, todo. Porque ahí todos trabajan en casa, pero bueno, nunca falta ni sobra. Ay, más lindo. La otra cara del paro, ¿no? ¿Dónde vives? Sí, no, es un divino, me lo morfo. ¿De dónde vives? ¿Dónde estás viviendo? Digamos, hoy parar no era una opción para vos. Vos tenías que salir igual. Olvídate, no, yo vivo acá a 10 cuadras, viste, me muevo, doy unas par de vueltas manzanas, Plaza Italia, Pacífico. Pero mañana abre el subte y me mando temprano y ofrezco. ¿Cuánto y a la gente le copa, ¿viste? Aparte, tengo buena parla para llamar la atención. Ah, sí, se nota. ¿Qué lo haces? ¿Qué vendes en la calle? Y empezar a vender sahumerios estoy hace un mes, porque es el emprendimiento de mi viejo. ¿Ah? Él me dijo, anda al mayorista que te lo dejan a tal precio y vos le puedes sacar ganancia. Ah. Y yo antes rapeaba en el subte, pero deja más ganancia vender sahumerios. Rapea, ¿no? Y escúchame, ¿qué pensás del tema, digamos, del paro general, la gente que por ahí no pudo salir, la gente que decidió no trabajar para reclamar? La verdad que no entiendo muy bien por qué hicieron paro, supongo que es para reclamar un aumento de salarios o cosas así, pero me parece que la gente tiene que trabajar y que les corten los colectivos y los subtes es cortarle las piernas a la gente que tiene que salir a ganarse el pan. Ay, no. Ay, es para antes de irnos, yo te voy a comprar unos sahumerios, me encanta lo que haces. Es un genio, chicos. Que rapee, sí, para cerrar. Rapeando, me pide que rapees. Ojo, si hace 100 lucas por ahí, son dos palos al mes. Si querés los sahumerios, te los vendo, a ver. Lo ideal de rapear sería con una base, pero bueno, a capela se puede, a ver. Bien, a ver. Díganme tres palabras. Pediles tres palabras ahí en el estudio. Paro Argentina y trabajo. Bueno, estamos acá rapeando con los sahumerios. Están re baratos, si pueden, cómprenlos en serio. Un saludo para toda la gente de Canal 13. Yo cuando rapeo saben bien que el salario crece. Un saludo a toda la gente del móvil. Yo estoy haciendo esto por mis amigos, aumentando la dosis. Un saludo para toda la gente. Bien. Gracias, Sil. Gracias, gracias a ustedes. Y genio, gracias a él por poner todo y salir a laburar. Y le choreó los sahumerios, mirá. Sí. Bueno, quiero magia. Él no es chorizo. Quiero despejarme, pollo. Bueno, te vuelvo a decir, hicimos un casting de todos los que vinieron y la gente dijo que vuelva, que vuelva el mago Ernie. Así que lo presentamos esta manera, el mago Ernie. Amigas, hola. Hola, Mago. Es Ernie con Henry. Ernie. Enricoleta Henry. Claro. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Hola, Maíz. Los zapatos, qué bueno. Mirá, ¿eh? Sí, la vez pasada atrás que vimos zapatos morosos. No se dirió el paro. Solo escucha a Milet. No se dirió el paro. No. Y acá estamos. 47. Más o menos por ahí, ¿no? Sí. No, pero estos son míos, ¿eh? No, está bien. Bueno, vos también. Tranquilo. Un placer estar acá. Muchas repercusiones la vez pasada. Me fue muy bien. No se puede. Y vos aquí estás. Vos, la gente me conoce del cine, ¿viste? ¿Cómo? Sí, voy los miércoles. Bueno. Es el día más barato. No, aparte, yo soy fanático de películas de toros, viste, si no las entiendo, las rebobino. Y... tengo mejores. ¿Te gusta? Rebobino. Es un chiste con el VHS. Dale, mirate, dale. Son diferentes generaciones. Sí, ¿verdad? También tuvo VHS. No, 38, chicos. No sé, ¿le gustan los cortometrajes? Sí. Sí, mirá, los cortometrajes. Qué bueno.
bueno, pero esto es noventoso hermoso. Es un flash. Bien. Bueno, voy a hacer un truco de cartas. Sí. Belén, ¿te gustan las cartas? Me encanta. Bueno, dame la dirección y te mando una. Son cartas de... cartas americanas. Estas cartas las traje de Estados Unidos, me las regalaron. ¿Ah? Que las puse sacar del estuche, por la vez pasada me llegaron cartas de Colombia y no las abrí, porque, viste, Cartagena no se abre. No lo puedo creer, Sofi. Bien. Steffi. Dijo Sofi de vuelta. No es lo mismo Steffi. Y este caso... No, es que la otra vez le dijiste Sofi. Ella es camaleónica. Ella puede ser Sofi, Steffi, lo que quieras. Steffi, esto está buenísimo. Voy a hacer ahora. Podrías levantar la mano, Chino, la que vos quieras. Bien, necesito a alguien que quiera participar. Sí. Uy, gracias, Chino. Bien. Sacá la carta la que vos quieras, la vas a mirar vos, esta. La vas a mostrar, la carta, ¿eh? No te desubiques. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Listo? ¿La muestra la cámara? No, no, la vez pasada fue un bautismo, el padrino se equivocó, fue un desastre. Sí. ¿La muestro? Mirá por otro lado, Henry. Siete de corazones. ¿Y cómo sabes? Son todos iguales. Bueno, ese truco es fácil. Sí, bueno. Se compran 52 mazos de naipes, bueno, se coloca la misma carta y que tiene memoria. Pero traje cartas de verdad, estas son cartas americanas que las voy a mostrar. No iba a ser un truco de cartas hoy porque ayer me traje 52 cartas y me siento mazo. Así que llamé, pedí al SAME y me hicieron UPA. Bueno, todas estas cartas que son distintas. Steffi, si saco esta carta, ¿serías capaz de decirme cuál es? ¿Sí o no? No. Bien, adivinó. ¡Muy bueno! Son cartas distintas. Pero voy a mezclar, a mezclar. Este truco lo hice con mi amigo Toti Siliberto. Ah, mirá. Vamos, Toti. ¿Qué va a venir Toti un día de esto? Sí, no sé. Está demorado. ¿Sí? Está demorado. Es parte que viene lo tenés acá. Muy bien. Somos profe de educación física con Toti, nos conocimos. ¿En serio? Sí, sí, verdad, yo soy profe. Sí, sí, también tuve trabajo de verdad. Y vos sabés que hicimos un show en el verano y nos dimos en Mar del Plata. Y nos dimos el gustito de viajar en primera. A los 50 kilómetros fundimos el motor del auto. Llevo el auto al mecánico y me dice, ¿qué anda pasando? Y mirá, me zapatea en primera, ¿qué hago? Y llevo a los folclores. Bueno. No, ¿sabés chiste de autos? Yo te sé 2000. Bueno, mirá qué bien. ¿Quieren que me arranque el dedo? ¡Wong, wong! Esto es buenísimo. Hicimos un show con Toti en el verano en el teatro. Sí. Y la primera función vinieron 5 personas. Ay, no. Después, bueno, fue aflojando. Un éxito. Damos la vara, A ver, claro. Y en este caso, Pollo, decime alto cuando vos quieras, por favor. Alto. Bien, tenémelo por acá. Sí, cómo no. Ahí está bien. Y voy a intentar todas estas cartas que son distintas. Traje algo buenísimo, un pañuelo. Este truco nunca me salió. El único éxito que tuve en mi vida fue un cuaderno. ¡Muy bueno! También para depende de las generaciones. Bien. No, sigue estando, ¿no? Éxito. Y sí, y vamos a ver cómo sale esto, que está un pañuelo en el centro blanco, afuera un rojo. Un pañuelo riverplatense. Este truco lo hice en el Festival de la Zapatilla y en Rafael Calzada, que me fue bastante bien. Bien, vamos a ir más despacito, ¿no? Bien. No, bueno, no. Mirá, tengo esto buenísimo. Che, si quieren canto, ya estoy por lanzar mi CD. Bueno. Menos mal que vino Virginia, qué plato. Bien. Ahí va. No. Por acá. Ahí está. Sí, lo tengo, yo lo sigo acá, bien. Mago. Vos tenés la carta ahí, ¿sí? Vas a mostrar la carta ahí al público. ¿La muestro? Sí, mostré la carta. ¿Puede ver igual? Otro. Yo la puedo ver. Atención público. Vamos a hacer esto. ¿La puedo ver? ¿Qué dice? Ajá. Allá, dice Q de corazón. Sí. Q de corazón. Sí. Chino, quiero que me des el plato y quedarte con el pañuelo, ¿puede ser? ¿Me lo quedo acá o lo hago? Vos me das el plato. Bien, quiero que saques la bandita elástica y la apoyes aquí. No la tires porque no manejo su humor. No se puede el hacer. El aumento más... no permite volver a reponer. Se sigue de largo. Y ahora sí, quiero que abras el pañuelo. Yo entré. Quiero que abras. Chiste va, no, chiste viene. Creo que algo se transmitió. Me parece que algo se transmitió. No. Mire, Lucas. Muy bien, Che, qué maestro, No me peguen. Henry, un día volvés y nos enseñás un truco. Obvio. Pero fuera de cámara, No, no, pero que nos enseñe. Pero para tener una pregunta, un día volvés es que ya lo vamos a despedir. Hoy que haga su gracia, pero un día que nos enseñe. Le pintó un deseo y lo dijo. Es como que diga, ay, me tomé un helado de chocolate. Claro, lo dijo. Sí, vos es que chequé calor que hace acá, Sí. México me recomendaría de la sierra. Bueno, voy a decir ahora. No, el aire de la sierra, me quiero valer. Vos es que en mi casa, con mi mujer, siempre le decimos a mi mujer que bueno, le tiramos crema de enjuague al ventilador del techo siempre. ¿Para? Y así nos tira aire acondicionado. Bien.
Este es un show internacional, lo hice en Italia. Esto es para vos, mirá, Belén. Lo hice en Italia, Francia, Irlanda y diferentes plazas más que me contrató el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, estuve en Francia. Me fue muy mal en Francia. Me fue tan mal en Francia que terminé pidiendo limosnas en las iglesias de París y Notre Dame. De ahí me fui a Grecia. Grecia, me encuentro un amigo y me dice, Ernie, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Te gusta Grecia? Y en parte sí, en parte no. Así que me fui a Londres. Londres es bellísimo, el que conoce Londres sabe que es muy lindo. Sí. Y me fui en barco. Y me entero que el barco tenía 11 anclas. ¿Eh? Porque sale el capitán del barco y dijo en inglés, 11 anclas. Si tales auto en inglés y men es hombre. Mi tía Carmen, ¿es un transformer? Son preguntas, ¿no? Vos sabés que estudiar inglés es muy importante, ¿o no? Sí, no estoy así. Vos sabés que, porque, claro, porque estudiar inglés abre puertas, ¿no? Uno queda allá de su casa y se queda tranquilo. El otro día, ni con magia ni con inglés pude abrir la puerta de mi casa. Claro. Fui al cerrajero de la esquina de mi casa y le decimos feliz domingo. ¿Por qué? Porque hay 18 llaves y anda una sola. Bueno, y me fui a Londres a hacer magia y me estaba mirando la reina de Inglaterra. No la reconocí. Año 2013. Cuando todavía estaba viva. Sí, sí, estaba viva. ¿Y por qué dije 2013? Pues estamos acá en el 13. Entonces, ¿qué pasó? Estaba ella, yo no la reconocí. Final del show me doy cuenta que es ella. Pues se acerca una mujer mayor, me da la mano y me dice: mire, señor, si usted es mago, yo soy la reina de Inglaterra. ¿Quién habla en español? Bueno, excelente. Le dijo un gusto, ¿eh? Ella me dijo vainilla. Entretame. Virginia, ¿sabes chiste de helado? Yo soy una bocha. El otro día me fui con un metro en heladería y me di todos los gustos. Muy bueno. Me di. Bueno, bien. Vamos a ir más despacito, en serio. Y aparte, ¿sabe qué? Estoy hablando mucho de mí. Mago, perdón, le voy a decir algo. Sí. Le queda un minuto, digo, para hacer un gran cierre. Quiero que me diga igual su Instagram para la gente que pero se desespera. ¿No? Mago Ernie. Sí. ¿Cómo es su Instagram? Mago Ernie. Arroba Mago Ernie. Con H y C final. Arroba Mago Ernie. Mago Ernie, sí. Bien, perfecto, perfecto. Bien. ¿Con qué podemos cerrar? Porque vamos a cerrar con la actualidad a ver qué pasa en la calle. Me pidió Virginia una explicación del truco. Mira, es muy simple. Acá tengo el número 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Es re fácil. El 1 parece el 1 y no lo es. Parece el 2 y no lo es. Parece el 3 tampoco. Parece el 4 menos. Virginia lo pidió y acá está. 1, 2, 3, 4. Pero pará. Cuando yo giro acá, ahí obviamente parece el 2 y el 4. Si giro por acá, siempre tengo un 2, 3, pero el 3 está. ¿Se puede creer? Si giro, parece el 4 y lo es. Porque siempre tengo 1, 2, 3, 4. Lo que yo no entiendo es el 5 y menos el 6. ¡No! Y si no se entendió, recomiendo un documento. ¡Un aplauso para el Mago Ernie! Gracias por venir, Mago. Arroba Mago Ernie. Quédate que nos vamos con el nuevo. Vamos con Juani, que está en la 9 de julio. Juani, estamos con vos. La vuelta a casa, a ver. Claro que sí, chicos. Estamos en Perón y 9 de julio. A ver, estaba esperando que me cortara el semáforo para preguntarle a la gente, ¿ya volviendo a casa o seguimos trabajando, señor? Trabajando. ¿Fue difícil hoy? ¿Hoy fue difícil o más o menos lo manejo bien? Todos los días, con este gobierno todos los días. No hiciste paro, no hiciste nada, laburaste. ¿Eh? No hiciste paro hoy. No, a la mañana hice paro. ¿A la mañana hiciste paro? Bueno, pudiste descansar un poco y también, por supuesto, reclamo. A ver, vamos a seguir. Acá me dicen que... A ver, le voy a preguntar al señor. ¿Le puedo hablar, señor? ¿Puedo charlar un segundo? Ya se va, perdón. Me voy a cruzar. ¿Puede? Segundos afuera. No quiere bajarnos la ventanilla, a ver. Sí. Voy a ver acá al señor. A ver. ¿Hoy si te paro o trabajaste normalmente? No, trabajé normalmente. Bien, ¿de qué trabajas? En un hospital administrativo. No, ¿público o privado? Privado. ¿No pararon? No. Bueno, muy bien, gracias. Ahí está, porque viste, también se hablaba de la salud pública, salud privada, que iba a pasar. Claro. Bueno, este hombre hoy decidió trabajar exactamente. Así que bueno, ahora se me dio el semáforo en verde, así no puedo parar más, pero si tengo tiempo sigo buscando gente. Juan, ustedes me dirán, chicos. Tenés un minutito. Yo no tengo drama. Un minutito, vamos a hacer magia, un minutito. Vamos a ver. Es que le digo tranquilo para que corra. Tengo un minutito. Para. Un minutito. No. Tiene vergüenza. Vení. Un mosquito parece, Juan. La gente sale de escapa. Para, también hay otro. Sí. Hay otro público que está en la calle hoy. Está lleno de mosquitos. No hay público. Sí. Es verdad. ¿Hoy hicimos paro o no hicimos paro? ¿Hoy laburamos?
No, yo perdí el laburo. Me echaron, cerraron, perdí el laburo. ¿Hoy? Y bueno, y si hay paro, ¿por qué siguen andando colectivos? Porque están arreglados con el sindicato. ¿Cuándo perdiste el laburo? Y ya hace 2 semanas. ¿De qué le trabajabas? Yo en gastronómico, pero ahora mañana tengo una prueba. Viernes sábado tengo una prueba. Vamos, papá, es el segundo que encontramos que está buscando trabajo, así que vamos, te deseamos lo mejor para que ya tenés donde te vas a postular y todo. Vamos a ver si quedamos en la prueba. Vas a quedar. ¿En qué parte de la cocina? De la gastronomía? Ayudante de cocina. Damos suerte. Sí, como la señora recién que se estaba postulando un puesto de limpieza, ahora el señor con gastronomía. Juan, así querido, que bueno, le deseamos suerte para que claro podamos. Que sí, gracias por la entrega, gracias por todo, te mandamos un fortísimo abrazo, Juan y querido. Queremos, Juan y así también, a los dos los saludamos, nuestros móviles de lujo. Abrazo, yo también los quiero. Chao, Juanito. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Ya se viene Darío Barassi con ahora acá con la pantalla de 13. De todos modos, mañana... volvemos a las 5 de la tarde acá. Siempre estamos. Sí, de lunes a viernes. Che, qué lindo que nos acompañen como cada tarde del otro lado. Gracias buena onda por estar ahí. Y ojalá que quien haya ido a laburar, que tenga buen regreso a su casa. Y quien esté en su casa, le mandamos un beso grande. Exactamente. No se muevan de ahí, que se viene Darío Barassi con ahora caigo. Hasta mañana, gente. Chau, chau, gracias.